El regreso a clases se aproxima y por ello se puede observar mucha afluencia de personas en el Mercajeme. Algunos locales ya tienen de primer lugar las mochilas, loncheras y uniformes escolares a la vista. Los locatarios, quien golpeados por las clases virtuales, esperan un repunte en las ventas. Pues todavía no hay mucho movimiento, se está apenas empezando. Muy mal, de hecho, aquí estuvo cerrado un tiempo. La mayoría de la gente, algunas en temporadas, cerraron completamente en la pandemia. La pandemia fue fatal. Pues espera el repunte de vender 10%. Todavía no hay venta, todavía no. A pesar de que muchos locales que se dedican al comercio de útiles escolares se vieron afectados por la pandemia, aseguran que conservaron los mismos precios. Mantuvimos los precios, se mantuvieron los precios por lo mismo. Pues hay de 160, hay en adelante, ¿no? Que son muy buena calidad las Everest, hay de otras hasta 495, hasta 500, la más cara quizás 525. Comentó que a partir del 15 de agosto es cuando las personas comienzan a comprar los útiles escolares y todo esto para el regreso a clases. Sin embargo, ya muchos están preparados, ya que este año será presencial después de dos largos años. Para Éxodo Radio, Michelle Franco.